hay un tema que salió ahora que está de polémica, que es el tema de los apellidos en los estadios. Tocó ya el Sporting, no tocó ya el Oviedo de momento. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo valores? Yo particularmente estoy radicalmente en contra, pero absolutamente. Quiero decir, yo entiendo todo esto del fútbol moderno, entiendo que hay un negocio, puedo entender determinadas cosas, publicidad en la camiseta, pero llega un momento en que tienes que decir basta. Una cosa es que sea un estadio nuevo, que no tenga tradición y que, bueno, pones un nombre así neutro y con un apellido comercial, bueno, vale. El Molinón lleva jugándose desde que el Prau del Molinón, desde 1908 por lo menos, vamos a ver, parece una aberración. Tiene que haber un momento en que digas basta. Es decir, yo entiendo que haya dinero, pero vale, ponemos un apellido al Molinón y lo siguiente que haya, cambiamos los colores de la camiseta a unos comerciales, Como ya páganos, se hizo el Cardiff City. por ejemplo. Cambiamos el nombre del Sporting, ponemos Sporting barra marca comercial lo que sea, cambiamos el himno, cambiamos, en el escudo añadimos la marca comercial. Es decir, llega un Hay un límite, ¿no? momento, Hay una Allende. sí, o sea, hay un momento que hay que parar esto ya, hay que parar esto y sobre todo eso, estamos hablando de un sentimiento y una tradición y cosas. A mí, supongo que, primero porque hay un estadio, para empezar, municipal. Es decir, ya no es solo del Sporting, y la casa del Sporting, pero es patrimonio de todos los xixoneses. Segundo, yo no sé si alguien en Sixón por perre si yo querría cambiar el nombre a la playa o al barrio Cimavilla, Cimavilla barra no Bueno, sé qué. en Madrid. ¿Sí?